Sí, Pato, te saludo nuevamente. El viento continúa llevando a otra distancia el fuego, pero la buena fortuna de todo esto es que y también de bomberos se ha logrado contener unas llamas que habían comenzado a propagarse por parte de unas zarzamoras. Son estos arbustos que tienen espinas que de hecho todavía queda ahí en la cámara de Máximo Carrasco, todavía unas llamas que la están combatiendo junto a un carro bomberos que está sacando agua de un río que se encuentra aquí justo en Tomé. Estamos ubicados en calle California y también los vecinos, por supuesto, los dueños de cada una de estas casas muy preocupados, mojando sus viviendas para evitar que alguna de estas pavesas que vuelan junto a la corriente del viento y puedan propagar este fuego. Por otra parte, hemos visto también la llegada de un camión cisterna que tiene agua que eventualmente podría servir para cargar estos coches y los camiones de bomberos, pero la lucha continúa en el sentido de que las llamas no están dando paso porque pese a que ya pudieron mojar en parte ahí algo del terreno, todavía ahí se vuelve a prender parte del material inflamable de los árboles, principalmente bosques de pinos y bosques de eucalipto. Voy a tratar de conversar con algunos vecinos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mire, quiero pedirle su evaluación. Yo la he visto hace rato acá y vino el helicóptero, pudo controlar las llamas en un momento, pero al parecer acá las zarzamoras son muy inflamables. Vemos que también el coche de bombero está tratando de hacer lo suyo, pero el viento también se siente con fuerza. Sí, buenas tardes. A ver, este sector, yo vivo más abajo. Vengo a mirar ya que El fuego estaba antes de la pesquera Camanchaca y como ustedes se han dado cuenta ya ha avanzado bastante dentro de pocas horas. Yo vivo más abajo y vivo en este mismo sector pero una cuadra más abajo y el miedo es que pase esto. Y el viento, como ustedes bien dicen, perjudica bastante. Igual preocupada por los vecinos acá, a donde vivo yo hay bastante gente adulta mayor. Entonces igual es complicado, complicado. Primera vez que yo llevo viviendo de acá, llegué en el 90 en este sector de California. Primera vez que veo algo masivo fuerte. Sí, se ve porque efectivamente no hay vestigios quizás de algún otro incendio que pueda haber existido en décadas anteriores. Bueno, yo le quería también preguntar la evaluación que se hace de lo que están haciendo algunos vecinos, porque están mojando sus casas, obviamente, con justa razón, por supuesto, pero también en su caso, ¿cómo se está tomando las precauciones, las providencias, como se dice? Porque también se hizo un llamado de evacuación a comienzos del día. Sí, igual nosotros, yo por lo menos no he evacuado porque igual siempre preocupada de mi casa con mi mamá. Mis hijos están en el sector Camino a Menque resguardado, pero igual la preocupación está. Y obviamente como todos los vecinos, mojando nuestras casas, los techos, porque las hojitas muchas veces van fuego y caen encima de los techos. Acá por lo menos se ve que están bien unidos los vecinos y resguardando su propiedad, pero para abajo estamos haciendo lo mismo. Hay vecinos que se metieron por el costado del río, cruzaron. Subieron, de hecho, al bosque ahí arriba. Abajo, atrás de donde yo vivo, se cruzaron el riachuelo y empezaron con motos a cortar árboles y a desmalezar para prevención más que nada. ¿Cuál es su nombre? Miguelina. Miguelina, una consulta, usted que vive hace décadas acá en la zona California, en Tomé, en la región del Biobío, ¿cuál es el comportamiento en esta época? Se lo pregunto porque estamos notando, ojalá lo pudiésemos transmitir a través de la pantalla de televisión, pero hay aumento del viento. Sí. Entonces, ¿esto puede aumentar con el paso de las horas cuando empieza a llegar la noche o cambia la situación ya cuando oscurece? No, ya una vez es manejable cuando ya hay sol. Pero la preocupación es de que si se mantiene así, en la noche es más riesgoso, más difícil de controlar y lamentablemente bombero siempre entrega lo mejor de ellos. Pero aquí igual salen muchas veces porque están acá dentro de la comuna, hay otros focos. Entonces dentro de esos focos igual se tienen que dividir. Claro, y quien también se dividió probablemente es el helicóptero Chinook, porque recordemos que también ya más hacia el sur, en la zona de Arauco, también en Santa Juana, estábamos hace algunos minutos atrás en entrevista con la alcaldesa, hay una situación compleja. Entonces, ¿cuál sería también la evaluación que se hace de un proceso que por lo menos ahora al parecer ya se está controlando más? Sí, igual está controlado, pero todo puede pasar con el tema del viento. El viento perjudica mucho.
Muchas gracias ahí por comentar con nosotros lo que está ocurriendo. Ahí la voy a dejar tranquila porque, por supuesto, ella está también preocupada no solo por sus vecinos, naturalmente, está preocupada también por su vivienda que está emplazada acá. Para que se hagan una idea de lo de acá, de esta ciudad, ¿Cristian? Están emplazados más hacia los bosques, Pati y Pato. Por sí. esa misma razón, la corriente del viento que proviene desde el mar es mucho mayor y se siente, efectivamente.